¿Alguna vez te has preguntado qué sucede si cierras la sesión de Apple ID? Pues no te preocupes, en este video lo descubriremos. Recordemos que todos los dispositivos Apple pues, funcionan con una cuenta de Apple ID. Pero, ¿qué sucede si tú llegas a cerrar esta cuenta? Pues básicamente toda la información que tienes aquí en iCloud se va a desaparecer, ¿no? Entonces, prácticamente. Al momento de que tú cierres el Apple ID, pues te va a aparecer como cualquier otra aplicación al momento de ingresar. Va a decir que pongas tu usuario y contraseña o también que para crear una nueva cuenta. Entonces, básicamente ahí vas a poder poner otra cuenta de Apple ID y vas a comenzar como si tu teléfono fuera nuevo. Es decir, no va a haber ninguna configuración. Es como que aplastáramos la primera opción, la cual dice restablecer toda la configuración. Básicamente, pues al conectar nuevamente nuestra cuenta de Apple ID, tenemos que agregar a los miembros de nuestra familia, si nosotros los pusimos anteriormente. También tenemos que modificar varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, las contraseñas. Tenemos que volver a activar todo este proceso y también al momento que nosotros creamos un respaldo, sí, entonces básicamente lo que sucede si cierras la Apple ID sería que tu teléfono va a estar como si recién lo hubieras comprado, eso sería básicamente todo.